gane muchos amigos, usted que es un asqueroso. Ah, qué importante. Nuestra habitual sección, ¿cómo ganar amigos? Sí, sí. Aumente su grupo social. Dale, Carnegie. Qué cosa, ¿eh? Es un informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Caer más simpático, disimular las debilidades, fingir sentimientos por conveniencia, no son un buen camino. Ay, sí. Aquí están las claves, aquí las encontré. Primero, sí, a ver, si quiere ganar muchos amigos y hacer que todos lo quieran, salí, no me toques. Preste atención a su imagen y semejanza. Fuimos. Y cuidado personal. No, no juego más. Se sentirá más seguro y aceptable. O sea, báñese. Primero sea lindo, le está diciendo. Sea limpio, señora. No, sea lindo. Sea lindo. Limpia. O linda. Claro, linda mejor. Claro, limpio el lindo tiene ventajas. Sí. Al feo nadie lo quiere. No. Sonría con frecuencia. No, no, sonría, sin ruido. Suma, dice, suma vitalidad y es contagioso. ¿Qué cosa? La sonrisa. ¿También? ¿En serio? Evite ser cargoso. Suélteme, Barso. Pero si sonríe todo el tiempo va a ser cargoso. Claro. El exceso de confianza abruma. Anda. Hay gente que está ahí. Te agarras en la sonrisa. Calón. No, peor, el que le golpea el hombro, vio con... ¿Qué? Con la... ¿El qué? El que le golpea... ¿qué? El que le soba el lomo, el que no, le palmea el hombro, pero no con la palma de la mano, sino con el revés de la mano, ¿no? Con la parte de arriba, así. Claro. Pero ese es el despectivo, ese no lo quiere. Como diciendo, yo soy de la República, loco. Sí, mirá qué piola. Desarrolle la tolerancia. Eso sí. Respete a quienes piensan, actúan de un modo distinto al suyo. Maldición. Sí. Al principio quizás tenga que imponérselo a los demás. Sí, claro. Es la mejor forma de respetar después. Usted primero impone y después respeta. Claro. Quizás ambos tengan razón, cada uno en su modo. Está loco. No. Húyale a la desconfianza. Húyale. Guarda que ahí viene la desconfianza. Ahí viene. Rajemos. Justamente, huir es de desconfiado. Claro. Sí. ¿Cómo hago para huir de la desconfianza? Imposible. El desconfiado no te corre. No. Acá dice, la gente es buena mientras no se demuestre lo contrario. Ah. Mientras... Ahora me avisas. Bueno. Una actitud abierta facilita la aceptación. Es verdad. Dice el doctor Ávila Pena, el autor de este opúsculo. Ya sé. Después, sea honesto. Eso, andar robándole cosas. No, no es eso, señor. A sus amigos no está bien visto en ningún foro. No, sea honesto, usted abra su corazón al otro. No, eso no es ser honesto. Eso es el cirujano. Acá dice, pregunte lo que no sabe. Ah, no se haga el que sabe no sabe. Ya sabía, claro. Usted aprende y el otro se siente útil porque lo ayuda. ¿El otro qué? ¿Su mujer tiene otro? El amigo, señor. ¿Qué? ¿Usted le pregunta cosas al tipo que anda con su mujer? Así no va a andar, ¿eh? Dígame, ¿cómo se escribe? ¿No sos demasiado tolerante? El prójimo. ¿Usted cómo se da cuenta que el prójimo, un X... El que viene. Entonces el próximo. No. Te dije el que sigue. ¿Qué hace John Wilkins? Que el próximo, un J... Empieza a ser amigo suyo. ¿En qué momento dice, che, este tipo es mi amigo? Jota. ¿En qué momento lo digo yo? Claro, ¿en qué momento lo siente? Nunca. Nunca. Este ¿cómo va a decir eso? Yo cuando alguien me dice, che, vos sos mi amigo, ya empiezo a creer. Ahí desconfío y huyo. Ahí desconfío, salgo huyendo, pero de la confianza, no de la desconfianza. Ahí hay que huir. Y dice, revise cómo discute. ¿Usted cómo discute? Se refiere a la estructura... De manera tramposa, claro. O lo no discursivo. Como discutimos acá, ¿discute usted? Sí. Mal. Mal hecho. Lo dicho. Sí. No, y sabe cómo. Primero con el tono de discusión, levantando la voz. Sí. Para que el otro se entere que es una discusión. Porque a veces uno discute y no obtiene del otro. No, hay recursos que sirven para establecer bien. ¿Qué me venís a hablar vos? Vos me venís a hablar de idioma analítico. Vos. Pedazo de melón. Vos. Eso se llama mejor harías
en devolverme los 500 pesos que te presté. Y eso se llama... Eso se llama argumento ad hominem, primero, y la forma es herística, que es la forma de tener razón, Schopenhauer. Bien. 38. Bueno, con ese sobre todo, usted no puede hablar de pintura. Claro. Toulouse. Pero acá se trata de ganar amigos, no de, ganar discusiones. No de ganar discusiones. Ah, no, quién, con razón. ¿A quién importa ganar las discusiones? Y a muchos. A muchos. Sí, desgraciadamente sí. Se vive de eso también, ¿sí? ¿No? Después, otro consejo. Use sus orejas. ¿Cómo? Escuchar no es simular que presta atención. Ajá. ¿Cómo que no? Hay que mover la cabeza. ¿Y qué es entonces? Tampoco lo es responder con monosílabos. No. Por ejemplo, ajá. Va. ¿Qué es va? ¿A qué responde va? No sé. O perderse mentalmente mientras el otro habla. Ah. Sí, porque le dice, ¿me estás escuchando? Escuchar activamente. ¿Me estás escuchando? Es involucrarse en lo que le están contando. No, ves que no. Hacer preguntas. Todo el tiempo. Saber callar por respeto. ¿Qué hora ¿Cómo es? Le pregunto entonces? ¿Cuándo nos vamos? Yo creo que hay que desarrollar una habilidad para escuchar sin oír. Sí. Lo ideal es no prestar atención, no gastar mucho en la cosa que le están diciendo, pero tener capacidad de que el otro una parte del cuerpo tiene que como grabar lo que el otro dijo. Sí. Claro, y responder entonces en automático. Usted está en su cosa, y entonces el otro dice, ¿qué dije? Dijiste que el idioma analítico de John Wilkins no necesitaba diccionario. Y el otro no te puede decir nada. Claro, ahí está. 7 años duré casado. Y uno no estaba pensando en eso. Estaba pensando en otras mujeres. Claro, por claro. Como un día siempre. Se dio cuenta y me dijo, John Wilkins, ¿se llama? Chau, sí. A ver. ¿Cómo sabes? Siempre decís lo mismo. Sí. Por para eso. Tener muchos amigos conviene no preguntar lo que uno está pensando. No. ¿Qué pensás? Es un clásico de un noviazgo cuya destrucción es inminente. Muy bien, sí. Sí. Sobre todo cuando hay un silencio, porque el qué pensás... ¿Y qué? ¿No te lo va a preguntar cuando vos estás hablando? Sí, sí, ¿cómo sí, que no? Sí. El idioma analítico de John Wick, ¿qué pensás? Eso es mucho peor. Sí, porque ella le dice si lo quiere con leche o no, y usted responde te que quiero no. De todas maneras. No, señor. Esa pregunta... Sos mi novia. Si querés el café con leche o no, Roberto. Y dale con Wilkins y la mar no, en coche. Es el silencio ese que... Es un silencio de 10 segundos después del que se escucha... Bichi, ¿en qué estás pensando? Fuiste. Ahí hay que sacar la 38 y vaciarla. Pero no. ya cuando le dijo Bichi, ya está... Sí. Aléjese del pedestal. ¿Qué pedestal? Este. Sí, porque usted está subido a un pedestal. Está girista, está. No dé consejos. Ni le diga a otros qué tienen que hacer. Mira, te voy a dar un consejo, Raúl. Pero sobre todo... Permitime que te dé un consejo. No, pero está bien. ¿Qué me vas a hablar de Wilkins sí, otra vez? No, empecé a correr. Me llaman la desconfianza. Ahora, hasta ahora dijo todo lo que no hay que hacer. Sí, claro. O sea, no claves. Hay que hacer nada. No, no, aléjese del pedestal es algo que hay que hacer. Ahí está. Revise su estado de ánimo, es algo que hay que hacer. Si está revisa? Irritado, enojado, alterado, sí, salga sí. A dar un paseo con otra persona, con otra mujer. No, espera. Acá no estamos. Me voy a dar un paseo con la de enfrente. Acá estamos hablando sí, de hacer amigos, no de levantarse mina y pues esa cosa. Es lo mismo. Usted habla para mí de... es lo mismo. No, no es lo mismo, señor. No discute en ese momento. Claro, ¿cómo? Si no, no va a poder y no, a dar un paseo. Con otra mina, claro. Vuelva a la cama. Ah, sí. No, a la calma. Ah. Vení acá a la calma, Hiroyuki. Todo el día en la calma. Respire profundamente. De lo contrario, quizás se muera, claro. No, quizás termine teniendo un problema con la persona equivocada. ¿Cómo? Sí, estaba pues... discutiendo con la de enfrente. O difícilmente llegue a buen puerto. Que es sí. Donde vamos cuando salimos a pasear con la de enfrente, vamos al puerto. Puerto. No, porque es... No vayas al puerto, te puede tentar. ¿Con qué se tienta en el puerto? Hay mucho laburo, te rompes el lomo. Claro. Y no es de hombre pierna ir a trabajar. Ah, la cagan. No, pues usted se la puede agarrar con el otro.
Otra vez el otro. Entonces, sí. Con el otro en el sentido de... De la otredad. Del tercero, de la otredad. Y... De la otra edad. Y en verdad el problema lo tiene, por ejemplo, viene de... mal del trabajo, se peleó sí. con... Yo eso no lo creo. ¿En qué no cree? Eso que la gente hace canalladas porque viene cargado de otro lugar. No. Transfiere. No, esa es la excusa, no, eso, nada, es la excusa de los miserables. Usted lo dice así porque viene así. Sí. Mire cómo viene. Dice que los hinchas de fútbol tiran ladrillo porque vienen cargando tensión durante la semana. Tiran ladrillo porque son unos criminales. Claro. Bueno, pero eso es otra cosa. Yo criminal no necesito tensiones de la semana para tirar ladrillazo. Voy y los tiro de una. El verdadero criminal se hace cargo de ese pero carácter. Pero más bien, es mucho más noble. Claro, que soy... Buenas tardes. Buenas tardes. Soy un criminal. Sí. Pa, toma. No, ay, si supiera las tensiones que cargo durante la semana, no tengo más remedio que estrangularlo, señor. Claro. Discutí con mi jefe y me olvidé de avisarte que no éramos más novios. No. Bueno, sabés cómo vengo del trabajo. Cargado, ¿viste? Que están... sí. Tengo una energía negativa, porque el jefe tiene energía negativa. ¿Y cómo sabe que tiene energía negativa? Porque yo la tengo positiva y me atrae. Y te de cortocircuito. Andate al polo. Último no consejo. Sí. Dice, en vez de conservar, cultive. ¿Cómo? ¿Qué? Cuide a la gente que lo rodea. Sí. No puedo conmigo mismo. Mímelos. No, mímelos. Ah, mímelos. Mímelos es un lugar de Grecia. Sí. No, mímelos... Bueno. Ese es otro establecimiento. Llámelo por teléfono. Y si viven conmigo, ¿para qué lo voy a llamar por teléfono? No, pero a los amigos... Hola, Roberto, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Mirá, ¿qué querés? Me quedé dentro del tanque. No. Usted se hace una lista de amigos. Ya está. Sí, sí, eso. Hoy no sabía qué hacer. Empecé a hacer una lista de amigos y a los 5 minutos ya estaba pensando. Se hace la lista de amigos y hace un cuadro de doble entrada. O sea, pone... No juego más. Amigos en una columna. Sí. Y después en las filas va poniendo ítems, por ejemplo, las fechas en las que lo llamó. Sus fechas de cumpleaños. ¿Cuándo cumple años... a Rolón? Está loco usted. Claro. Es la visa. Y el primero de mayo. Y se la no, se avisa porque llama. Entonces, porque es bueno. Si no por cualquier motivo, dice: hola, amigo. Hola, no es mi cumpleaños. No. Gaby. Dice: llámelo por teléfono, comparta, sorprendalos. ¿Vio? Sorpréndalos. Organice salidas o encuentros. Sí. Oh, y recuerde que ni los mails, ni los chats, ni los mensajes de texto pueden reemplazar un abrazo y un tiempo compartido. No. Hablando de tiempo compartido, sí. Este es otro tema. Ah. Bueno, a ver, sigo leyendo. A ver, más claves para más ser clave, amigos. Dice, clave, sí. Aquí está. Revise su próstata. No, para ser amigo. Ah, no, no. Terminó el empieza sí, otro. Es otra. Menos mal que no es con los amigos. Sí. Yo di vuelta a la página y vi. Revise su próstata y creí que formaba parte... Hola, Enrique. ...de los consejos. Ojo, hay quien hace para, amigos. Pero sí. Hay gente que hace amigos. Sí. Revisando la y hay otros que los pierden. Pausa.